Ya estamos coordinados con el Departamento de Tránsito para iniciar en breve los operativos con el Departamento de Tránsito para verificar engomados, engomados que ya estén vencidos, vehículos que no traigan engomado y obviamente engomados falsos, que eso hemos identificado los primeros 2 meses de este año, identificamos, fueron consignados a la Fiscalía. El operativo va a ser aleatorio, va a ser a diferentes horas, diferentes días, diferentes zonas. Eso no se va a avisar, va a ser directamente el tránsito lo va a operar, nomás nos avisaría a la dirección para mandar personal del Departamento de Verificación Vehicular. Por instrucciones del presidente municipal vamos a dar aproximadamente 10 días, o sea, de hoy, en 10 días iniciarán los operativos con el Departamento de Tránsito, para así que la ciudadanía tenga oportunidad de sacar su engomado, ¿verdad? El último operativo que se hizo fue en el mes de enero, fue como los días 20 por ahí de enero. Tenemos aproximadamente 5 meses sin operativo y luego empieza la tendencia a la baja del engomado ecológico. Entonces es por eso que queremos invitar a la ciudadanía para evitar las multas y evitar hacer también los operativos, porque si hay influencia en los talleres, entonces la ciudadanía está dando cumplimiento al engomado ecológico. Entonces no es necesario hacer los operativos, pero hagamos los operativos cuando vemos que hay baja afluencia en los talleres.